Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, hoy hablaremos del maestro Alejandro Murat Hinojosa, gobernador de Oaxaca. Presume logros del gobierno federal en su cuarto informe, que lo dio a conocer este pasado 15 de noviembre del 2020. El gobernador de Oaxaca presumió la construcción de hospitales, caminos, carreteras, escuelas y apoyos para la reconstrucción de las viviendas afectadas por el sismo del año 2017, cuando sabemos que el gobernador no entregó ni un solo peso del programa a los afectados y más necesitados. Pero veamos cómo le dio color a su discurso para informar a Oaxaca que todas esas obras fueron por su gestión. La segunda fue la infraestructura. Recibimos pues más de 40 obras abandonadas del sector salud. Y yo planeé ir construyendo la mayoría de ellas. Y eso permitió que durante la pandemia, por ejemplo, inauguráramos 3 hospitales de especialidad nuevos. En Tlaxiaco, en la preinauguración de este hospital del IMSS Bienestar. La construcción llevó tiempo, se concluyó hace unos días. El IMSS lo está equipando. Miren qué calidad de hospital, de 40 camas con especialidades. Voy a tener que regresar a Tlaxiaco porque, según me informa, tenemos equipos nuevos en un 93%, pero no queremos inaugurar nada que no esté completamente terminado. Por eso voy a regresar a ver si en un mes, además, de esa forma, estamos al 100. No vamos a caer en el error de engañar a la gente, todo eso que hacían, que metían equipos y se inauguraba y se iba el presidente y se llevaban hasta los equipos. ¿Se acuerdan de la película de Calzón sin Inspector? Bueno, eso no. No, aunque tenga que regresar. Desde que yo me acuerdo, pues ha sido un poco difícil trasladarse a nuestra capital, a nuestro municipio, por los derrumbes. En algunos tiempos se llegaba a la cabecera en burro, a caballo, en mula, se sacaba el producto de acá para poder vender y para poder sustentar nuestras familias. Era muy triste, era muy lamentable. Mi abuelo murió por un accidente y no pudo tratarse porque hasta el otro día pudo llegar al hospital de Miahuatlán. Tuvieron que trasladarlo en camilla, caminando. Y muchos casos que sucedieron. No pudieron llegar. Murieron en el camino. El gobernador del estado nos instruyó escuchar a las comunidades, atenderlas, ser sus gestores y, en el sentido más práctico, cuidar que la carretera no deje de trabajar. Hablo de la carretera Mitla-Tehuantepec y Barranca Larga-Ventanilla. En la carretera Mitla-Tehuantepec se van a incorporar con caminos a 3 comunidades: La Chisila, Quiavicuzas y San Juan Juquila Mijes. Por solo mencionar una, Quiavicuzas hacía a la capital cerca de 10 a 12 horas para poder llegar. Hoy van a poder hacer de 2 horas y media a 3 horas para conectar a esta comunidad que había estado largamente olvidada a la carretera e incorporarla a Oaxaca. Anteriormente hacíamos nosotros 4 horas de esta comunidad para nuestra capital. Hoy ya lo estamos haciendo
en 2 horas. Es un gran beneficio que nosotros ya estamos obteniendo. Ahora que se está construyendo la carretera, yo veo un mejor futuro para nuestras nuevas generaciones. Poder llegar a las universidades, en la educación, va a ser factible. En la salud, sería mucho mejor llegar a nuestros hospitales, a los mercados, para poder vender nuestros productos. Nos sentimos contentos y agradecidos con nuestro gobernador por este gran proyecto que nos está beneficiando a toda la microrregión Coatlanes. Este sueño que hoy vemos que se está cumpliendo, que es una realidad, nos hace sentirnos con más compromisos para seguir en Oaxaca creando, construyendo y creciendo. Ya no somos olvidados, porque hoy tenemos un gran líder, un gran amigo, nuestro gobernador, que está trabajando con la gente indígena. Bueno, informar al pueblo de Oaxaca y al pueblo de México el reinicio de esta carretera tan importante de Oaxaca a la costa, a Puerto Escondido. Es una carretera que se inició hace 10 años, se quedó interrumpida, es decir, no se le dio continuidad, y ahora estamos haciendo el compromiso formal, este compromiso con el pueblo de Oaxaca, de que se va a terminar esta carretera en el 2022. Ya se han celebrado los contratos con las empresas para la terminación de esta importante carretera en Oaxaca. Hoy, de visita en este estado, también vamos a firmar otro compromiso similar para terminar otra carretera inconclusa importante que comunica a la capital, a Oaxaca, con el Istmo de Tehuantepec. Muchas gracias. Estamos supervisando esta carretera. Nos toca pasar por este tramo. Si ustedes recuerdan, aquí se firmó un convenio. Estuvo aquí con nosotros Carlos Slim, que es el encargado de la constructora, el dueño de la constructora, habíamos detenido en esta obra. Bueno, viene de hace 10 años, por eso tomamos la determinación de concluirla más tardar el año próximo, y le pedimos a la constructora del grupo Carso que se aplicara y que ya no podemos mantener esta obra inconclusa. Comenzó hace 10 años y ahora ya estamos trabajando, y ese nos va a llevar un poco más de tiempo, pero este, repito, lo terminamos el año próximo, y el de Oaxaca a Puerto Escondido en el 22. Son dos carreteras importantísimas para Oaxaca. Y si a esto agregamos que vamos a tener terminados para finales de sexenio 280 caminos de mano de obra, de concreto, para comunicar todas las cabeceras municipales de Oaxaca, las que no tenían camino pavimentado. Así como enfrentamos mucho dolor, que llevo y llevaré siempre en el alma y en el corazón, porque cada vez que me acuerdo
me duele. Tres años de distancia, me siento pues satisfecho de que hemos dado una respuesta puntual al desastre más grande que ha vivido no solo Oaxaca, sino México en su historia moderna. La verdad es de que pues las 60,000 viviendas que tuvieron algún tipo de afectación, recibieron recursos. El sismo no hizo distinción entre el tipo de construcción de unas personas y otras. Mi nombre es Lourdes Pérez Pérez. Vi mi casa que remató el temblor. Gritaron, ya tiró la casa de Lourdes, como si fuera un juguete, una casita, un juguete que se aplastara un ratito. Y en ese momento no vi caer nada más mi casa, vi caer mi vida, que es mi hijo, que es el único que yo tenía. Fue lo más triste y lo más doloroso de mi vida. 7 de septiembre va a ser fecha inolvidable para nosotros los de acá de San José de Oaxaca, de esta región del Istmo, en donde está afincada la escuela, es la zona donde dañó más el sismo. Entonces los niños pues estaban muy asustados. Pues la escuela se veía muy afectada porque la construcción se había venido para abajo, se veía todo fatal, ¿no? Una casa es el esfuerzo de todos los días. No es solo acero y cemento. Se trata de sueños. Se trata de fe. Se trata del corazón. Fíjate, cuando tomamos la decisión de darle el dinero directamente a la gente, sus tarjetas, 120,000 pesos, ¿cómo crees? ¿Crees que funcionó? Claro. ¿Fue correcto? Claro que sí. En ese momento, pues tal vez para mí no sabía si construir o no construir. Todo el mundo me decía, ¿cuándo vas a construir? Va a llegar el día en que yo construyo. Y prueba está de que esta casita es... Porque me dijeron que la arquitecta de esta casa fuiste tú, ¿eh? Con el apoyo de ahora sí del arquitecto también, Arturo, que me hizo caso, porque un principio no quería. Después le dije, mire, ¿me va a hacer caso? Y le hacemos, no, ya, deja. Hasta que llegó, ahora sí le va a hacer caso, señora Lourdes. Le vamos a hacer 2 recámaras de 4x4. Y así como quiere su cocina y el corredor, bueno, así como usted lo quiere. Pues empezamos y aquí estamos. Por el otro lado, las 2,000 escuelas, puedo informar que en diciembre estarán ya totalmente concluidas. Y eso también es... pues satisfacción, porque quiere decir que una vez que superemos la pandemia, las niñas y los niños de Oaxaca van a tener ya sus instalaciones educativas totalmente reconstruidas. Los más de 60 centros de salud y hospitales se rehabilitaron de manera completa. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes aquí en el Istmo. Atender a todos los damnificados. Aquí ya se explicó. No vamos a dejar a nadie sin apoyo en el desamparo. Todos los que fueron afectados por los sismos
van a ser atendidos, se van a seguir construyendo viviendas, se van a restaurar los servicios públicos, sean escuelas, centros de salud. Vamos a cumplir, acabar con la corrupción y que los apoyos lleguen de manera directa, personalizada. Nada de que soy de la organización campesina independiente Emiliano Zapata o soy de la Antorcha Mundial y dame a mí el dinero y yo lo voy a repartir. ¡No, primo hermano! ¡Eso ya se acabó! Pero sí decir que el gobierno no estaba, me refiero al gobierno federal, no estaba preparado, no estaba hecho para beneficiar al pueblo. Era un facilitador para el saqueo, para el robo, para la tranza, para la corrupción. Y ahora estamos llevando a cabo ese cambio, que el gobierno sirva al pueblo. Y yo estoy comprometido con Oaxaca y con el Istmo. Desde hace mucho tiempo he venido planteando de que vamos a llevar a cabo en todo el Istmo un plan de desarrollo, como no se ha visto en mucho tiempo, porque vamos a ampliar los dos puertos, los que unen al Océano Pacífico con el Océano Atlántico, el Pacífico con el Golfo de México, en esta franja del país. Se va a ampliar el puerto de Salina Cruz y el puerto de Coatzacoalcos. Se va a construir de nuevo la línea férrea, es decir, vamos a invertir para tener un tren de carga de contenedores desde Salina Cruz a Coatzacoalcos, pero ese tren también va a ser de pasajeros. Se va a volver a comunicar con un tren. Lo que hoy puedo decir es que Oaxaca está de pie, está con la frente en alto y está lista para arrancar una nueva etapa, y esa es la etapa del desarrollo. Lo estamos haciendo a través de la carretera Mitla-Tehuantepec, a través de la carretera Barranca Larga Ventanilla, a través del libramiento sur que vamos a construir. Este pasado 15 de noviembre, con el bombardeo de spots de radio y de televisión y el despliegue del personal de confianza en los principales cruceros de la capital oaxaqueña, para la entrega de una gaceta y un cubrebocas, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa realizó su cuarto informe de gobierno, en el que presentó un estado fallido y presumió proyectos, obras del gobierno federal. Lo que sí podemos decir de los grandes logros del gobernador de Oaxaca son los siguientes. Logró colocar en el gabinete del estado de Oaxaca a sus cuates, a sus amigos del Estado de México. Al igual, logró aumentar la deuda pública del estado de Oaxaca. Logró desaparecer los recursos asignados en el 2017 y 2018 para la reconstrucción por sismos. Y logró unir a Oaxaca. Pero en su contra, señores. Suscríbanse al canal y compartan nuestros contenidos. Yeah.